Martes, octava de Pascua, del Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la habrían puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos cuenta el encuentro de María y María Magdalena con el resucitado. Es una mujer llena de sensibilidad, decidida, que ha sido pecadora, pero que se ha convertido y cree en Jesús y le ama ahora profundamente. Ha estado al pie de la cruz, ahora está llorando junto al sepulcro. Se ve claramente que tanto las mujeres como los demás discípulos no estaban demasiado predispuestos a tomar en serio la promesa de la resurrección. La única interpretación que se le ocurre a la Magdalena ante la visita de la tumba vacía es que han robado el cuerpo de su Señor y está dispuesto a hacerse cargo de él si lo encuentra. Yo lo recogeré, dice ella. En las diversas apariciones del Señor, los discípulos no lo reconocerán fácilmente. Unos lo confunden con un caminante más, otro con un fantasma y Magdalena con el jardinero. El resucitado no es experimentable como antes, está en una existencia nueva y él se manifiesta a quien quiere y cuando quiere. Eso sí, los que se encuentran con él quedarán llenos de alegría y su vida cambiará por completo. María Magdalena le reconoce cuando Jesús pronuncia su nombre, María. Es la experiencia personal de la fe. La fe y la salvación siempre son personalizadas, tanto en la llamada como en la respuesta. Magdalena recibe una misión, ir a anunciar la buena noticia que Cristo ha resucitado. Se convierte así en el apóstol de los apóstoles. Ojalá nosotros, ante el acontecimiento de la Pascua, nos dejemos ganar por Cristo. La Pascua que hemos empezado a celebrar nos interpela y nos provoca. Quiere llenarnos de alegría y de energía. Se tendrá que notar en nuestro estilo de vida que creemos de verdad en la Pascua del Señor, que Él ha resucitado y que se han perdonado los pecados, que hemos recibido el don del Espíritu y pertenecemos a su comunidad que es la Iglesia. Ayudados por la fe, seguramente hemos oído que también a nosotros el Señor nos ha mirado y ha pronunciado nuestro nombre, llamándonos a la vida cristiana o a la vida religiosa o sacerdotal. Con los oyentes de Pedro, a los que les llega su predicación el alma y preguntan qué deben hacer, somos enviados a anunciar la buena noticia, pero solo será convincente nuestro anuncio si brota de la experiencia de nuestro encuentro con el Señor. Como Pedro y la Magdalena y las demás mujeres han quedado transformadas por la Pascua, nosotros, si la celebramos bien y creemos en Él, seremos testigos
que la contagiemos a nuestro alrededor. Y los demás nos verán en nuestra cara y en nuestra manera de vida esa libertad verdadera y esa alegría que ya empezamos a gustar en la tierra, como ha pedido la oración del día. Claro que nosotros no acabamos de ver ni reconocer al Señor en nuestra vida, mucho menos que los discípulos a quienes se apareció, pero tenemos el mérito de creer en Él sin haberlo visto con los ojos de la carne. Dice el Evangelio, dichosos los que creen sin haber visto, como dijo Jesús a Tomás. En la Eucaristía tenemos un día, un encuentro personal, un encuentro pascual con el resucitado, que no solo nos saluda, sino que se nos da como alimento y nos transmite su propia vida. Es la mejor aparición, que no nos permite envidiar demasiado ni a los apóstoles, ni a los discípulos de Emaús, ni a la Magdalena. Que el Señor los bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que el Señor os bendiga siempre en vuestras necesidades. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.